este espacio, ayer asistió a esta misa por el descanso de Susana Dos Amantes, a quien Eric pues consideraba prácticamente una segunda madre, así lo mencionó en su encuentro con los medios, donde también compartió cómo vio a Paulina Rubio dentro de la iglesia y reflexionó sobre la amistad que tienen desde hace pues ya mucho tiempo. Es mi familia y bueno, pues acompañarnos en este momento, despidiendo, ¿no?, a alguien tan importante en nuestras vidas, ¿no? Yo tuve la fortuna de vivir con ella, de vivir muchas cosas con su familia, navidades, una persona increíble, en verdad, increíble y sí, como una madre para mí, ¿no? ¿Qué te puedo decir yo? No está en un momento, en un duelo. Estamos en un momento, sí, doloroso, y ella, pues, ¿qué te digo, no? Está, así la veo, en un duelo. Sin duda, son momentos en donde nos acompañamos, en donde nos mostramos cariño, hay un amor ahí que con los años se fortalece, aunque muchas veces no tenemos la oportunidad de vernos tan seguido, es un amor que está ahí presente, ¿no? Y bueno, al igual que Eric, Yolanda Andrade recordó pues esta amistad y cariño que había entre ella y Susana Dos Amantes, a quien le agradeció por todo el amor y la paz que siempre le brindó. Pues yo le decía a Susana linda y ella me decía yo linda. Y nosotros somos amigas desde hace muchos años. Yo me acuerdo que vivía en su casa, me despertaba para ir a mi llamado y me decía yo, linda, ya está lista el agua caliente, báñate en mi baño para no despertar a Paulina. Y Paulina, ella me decía, es importante que desayunes. Yo le digo, no, Susana, a mí no me entra ni un huevo en la mañana. Y decía, es muy importante, y jajaja, ja, ja, nos reíamos. Y en estos últimos, en estas últimas semanas, bueno, desde que se fue a Miami, le mandaba yo videos y le decía, mira, Susana linda, aquí estoy en las carnes en su jugo, como yo, que estoy en mi jugo. Entonces, yo creo que Susana a mí me deja tanto amor, me deja tanta paz, me deja muchas cosas que nos deja a todos. Y tenemos que vivirle esta parte, desafortunadamente, la ley de la vida. Pero qué hermoso haber convivido, coincidido con una mujer tan maravillosa como Susana. Bueno, por su parte, Leonardo.